Ey aşk sana geldim, al yine büyüt beni. Ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Esposa joven. Lo siento, ya cerramos. Que tenga buen día. Gracias. Gracias. Disculpe, que tenga buen día. Siéntate aquí. Siéntate. Perfín, ¿no te dije que volvieras a la mansión? Por favor, así, por favor. Por favor, dime la verdad sobre mi hija. Muchas gracias. Que tengan un buen día. ¿Por qué estamos aquí, papá? Estamos aquí porque visitaremos a mi primo. No lo hemos visto por mucho tiempo. Nos quedaremos un tiempo para ponernos al día y luego te llevaré a otro lugar. Tú sabes lo que dicen. ¿Qué es lo mejor? Viajar. Por eso viajamos, por eso estamos aquí. Además, los cambios son buenos. Será muy bueno. Mírame, Berfín. ¡Se terminó! ¡Lo nuestro terminó! ¡No! ¡Nosotros nunca terminamos! Tenía tantos planes para nosotros. ¡Tú lo arruinaste todo, Berfín! Podemos empezar de nuevo, Fermán. ¿Empezar de nuevo? ¿De qué estás hablando, Berfín? ¡Vete a tu casa ahora! ¡Entiende que se terminó! Sera podrá ser libre. ¡No me puedo ir! ¡No quiero alejarme de ti, por favor! ¡Fermán, por favor! Ali, ¿dónde estás? Oh, no, ¿qué ha ocurrido? Ya es muy tarde. Estoy muy retrasado. ¡Ay, Dios mío! (Ríe)
Siéntate, Sunroot. Me estoy mareando. Estoy preocupada. No llegaron. No te preocupes por Ali. Hazlo por Azad. ¿Qué ocurre con Azad? Siéntate. ¿Qué ha pasado? ¿Le ocurrió algo a Azad? Fui a la prisión para poder hablar con él. Desearía no haber ido. Lo habían golpeado muy duro. ¿Quién? ¿Cómo? Firat, eso no es bueno. Azad no puede estar allí. Mi hijo, mi bebé. Llama al abogado, Kadim. Debes hacer algo. Madre, el abogado dice que no podremos hacer nada antes del juicio. Azad debe estar allí. No puede ser. Él no puede estar allí. Yo tengo una idea, pero no sé si decirla. Dime lo que piensas, Beille. Si Sunroot confesara, entonces dejarían libre a Azad. Firat no podría acercarse a Sunroot. Pero si Azad permanece allí, me temo que terminará como el hermano Simán. ¿Habrá regresado a la mansión? El guardia está de acuerdo. Lo traerá aquí aproximadamente dentro de una hora. Te aseguro que esta vez no podrá escapar. Siéntate. Mira, pasé toda mi infancia en este lugar. Veamos. ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Qué gusto verte! Te he echado de menos. Ha pasado mucho tiempo. ¿Elif? Sí, ella es Elif. ¿Cómo ha crecido? Así es. Pasen, por favor. Sí, gracias. Entra, Elif. Vamos, vamos. Entra ya. ¡Madre! No quiero que lo hagas. No hay otra solución. Debo hacerlo para que tu hermano vuelva a casa a salvo. Es lo correcto, hija. ¡No te marches, madre! Ya es suficiente. No estará allí por mucho tiempo. Pronto saldrá. Tu madre lo hace por tu hermano, Azad. Hija, mañana irás a casa de tu tía en Ankara. No te preocupes por nosotros. Te tendré al tanto de lo que ocurra. Vamos, Sunroot. Aguardaré en el auto. Lo lamento, cariño. Adiós. Que Dios te acompañe. Muchas gracias. Ali aún no ha regresado. No debes preocuparte por Ali. Yo me ocuparé de él. No puedo despedirme de él por culpa de esa muchacha. No te irás por mucho tiempo. Pronto volverás a ver a tus hijos. ¿Dónde está Ali? ¿Dónde está él, Sera? Yo pensé
que Ali había regresado. ¿Cuántas veces te dije que no lo dejara solo? ¡Maldita! ¡Contesta! Estoy harta de tus juegos, maldita. ¿Dónde está mi hijo? ¿A dónde lo llevaste? ¿Hallaremos a alguien que los conozca? Por supuesto. Ven. Buen día, caballeros. Buen día. Somos de Harman Lee. Me dijeron que mi pariente Rasid Kara estaba aquí. ¿Saben dónde vive? ¿Rasid? No lo sé. ¿Qué familia? Rasid Kara. Aquí no hay nadie con ese apellido. Su esposa se llamaba Gulsum. Ella falleció. Sus hijos son Fermán, Sera y Elif. Tal vez los recuerden a ellos. Bien, gracias. Ya lo recuerdo. ¿Se refieren a Rasid, el tramposo? ¿Lo conoce? Hace años que no lo veo. ¿Él está aquí? Espero que sí. ¿Sabe dónde está su casa? Mira, hijo. No lo llevé a ningún lado. Iba al centro comercial. ¡Mentirosa! ¿Qué ocurre, Sumrut? Madre, ha vuelto sola. Ni siquiera sabe dónde está Ali. ¿Por qué Ali no está contigo? ¿Acaso no debían permanecer juntos? Ali quería ir solo al centro comercial. Nos íbamos a encontrar, pero él no apareció. ¡Ingrata! Solo has traído problemas desde que llegaste de la casa de ese pordiosero. Mi familia se desmorona todo por tu culpa. ¡Mamá! ¿Qué haces? Mi hijo. Estaba muy preocupada por ti, hijo. ¿Por eso golpeaste a Sera? Yo... pensé que estabas mal. Pensé que estabas en problemas. Madre, quería estar solo. Tú me asfixias. Quiero estar solo, ¿me entiendes bien? ¡Sal de mi camino, madre! Muévete ahora. Ali, hijo. Sera, ven, levántate. Vamos. No llores. ¡Ali! ¡Ali, estoy hablando contigo! ¡Ali, te estoy hablando! ¡Cállate! Estará mejor cuando vuelva su hermano. Anda, ve ahora. Kadim te espera. Vamos. Fermán, perdóname por todo. Mm.
Deja de llorar, Sumrut. Estás haciendo lo correcto. Eso espero. Es que ya no sé qué está bien y qué está mal. Solo quiero que mis hijos estén bien. Estarán bien. Concentrémonos en liberar a Azad. ¿Te duele? Un poco. Es mi culpa. Debí haber vuelto mucho tiempo antes. No te apenes. ¿Será? Ven aquí. Solo acuéstate aquí y descansa un rato. No te preocupes por nada. ¿Qué harás? Yo dormiré en la sala de estar. Solo llámame si necesitas algo, ¿sí? ¿Esta era la casa de Rasid? Eso me han dicho. Veamos quién es el nuevo dueño. Buenos días. Buenos días para usted. ¿A quién estaba buscando? A Rasid Kara. ¿Esta es su antigua casa? Se fueron de aquí hace mucho tiempo. Sí, pero me dijeron que había regresado a su viejo hogar. Tal vez usted escuchó algo o le dijeron algo. ¿Sabe si hay algún pariente o amigo de Rasid que viva por aquí? Cuando la esposa de Rasid falleció, Usayin se hizo cargo de vender la casa y poner en orden los papeles. ¿Es pariente de Rasid? Tengo entendido que sí, así es. ¿Todavía vive por aquí? Sí, es aquí cerca. Y dime, Rasid, ¿has vuelto definitivamente? Claro que he vuelto. Nuestros ancestros vivieron aquí, nosotros nacimos aquí. Quiero que mi hija conozca a sus parientes, que sepa quiénes son. Además, los extrañaba mucho. Por eso estamos aquí. ¿Crees que soy estúpido? No has llamado en años. Dime la verdad, por favor. Vamos, nada importante. Tuve un altercado con algunas personas, pero además te eché de menos. Por eso estoy aquí. Es por eso. ¿Un altercado con quién? ¿Con los Kirman? Mira, Rasid, si haces enojar a los Kirman... Por favor, ¿de qué estás hablando? ¿Quién podría estar enojado? Nosotros somos familia, una gran familia. Les entregué a mi hija, ellos me entregaron a la suya, ellos me necesitan. Se sientan a cenar y nos invitan a mí y a mi hija. Algunas veces quiero estar solo, por eso vine en busca de un poco de paz. ¿Tú de qué te ríes? Come tu comida. Cariño, no debes llorar. Tu madre volverá pronto. Ya escuchaste a tu tío. Ella no estará allí por mucho tiempo. Cálmate. ¿Dicle? ¿Por qué lloras? ¿Todavía lo preguntas? ¡Mi madre se fue! ¡Tú no sabes nada! ¿A dónde se fue? A la comisaría. Ella fue a confesar para que liberen a Azad. Si permanece en prisión, Firat lo matará. Igual que mató a mi padre. Dicle. Hermana. Déjame. Todo esto es tu culpa. Mi padre murió por tu culpa. Ahora mi madre irá a prisión. Y no sé qué pasará después. ¡No sé nada!
usted piensa lo mismo. Que todo esto no es culpa del Verdel, sino mi culpa, ¿verdad? Por favor. Si hubieras aceptado a Sera como tu esposa, nada de esto hubiera pasado. Sun estaría viva. Y tu padre también. Cuando tú te rebelas, lastimas a la gente. Ya es suficiente. ¿Empezar de nuevo? ¿De qué estás hablando, Berfín? Podemos empezar de nuevo, Fermán. Vete a tu casa ahora. Entiende que se terminó. Sera podrá ser libre. ¿Qué ocurre? ¡Entra! ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hice? ¿Hice algo malo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! 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 Levántate, vamos. Así que tú eres el que manda y el líder de aquí. Esa es la verdad, ¿no? ¿Eh? Mírame. Quiero que me respondas. ¿Quién te dio la orden? ¿Eh? ¿Quién te pidió que mataras a mi padre? Nadie me lo ordenó. Tu padre lo estaba buscando, así que lo maté. ¡Ah! No eres lo suficientemente hombre para actuar por ti mismo. ¡Solo puedes ser el segundo de alguien! Respóndeme ahora mismo. ¿Eh? ¿Quién te dio la orden? ¿Dónde obtuviste el dinero? ¿Quién te da las órdenes? Ok. Come, come. Espera. ¿Tú esperas a alguien? ¿Te olvidas que estamos en el pueblo, Rasit?
Espera un momento. Dios mío, es Debran. Si pregunta, yo no estoy. Oye, Rashid, me meterás en problemas. Por favor, ayúdame. Yo no estoy aquí. Espera, espera. No me has visto. Hola. Hola, buenos días. Buscamos a Rashid Kara. Me dijeron que es pariente suyo. Así es, pero él ya no vive aquí. Está en Armanli. Papá. Nos dijeron que estaba por aquí. Pensamos que habría pasado a saludar. No he visto a Rashid en años. No sé dónde estará. Si me entero de algo, se lo haré saber. Bueno, lamento haberlo molestado. No hay problema. ¿Qué haces? ¡Rashid! ¡Debran! ¡Oiga, Rashid! ¡Debran! ¡Debran! ¡Rashid! ¿Dónde estás? ¡Sal ahora! No tengo por qué decirte nada. ¡Ah! Escúchame bien. Juro por Alá que voy a matarte. Te estrangularé aquí mismo. ¡Respóndeme de una vez! No voy a decirte nada, Azad Kirman. Y este va a ser tu mayor castigo. Eso ya lo veremos. Veremos qué tanto aprecias tu vida. Habla de una vez y dime quién te ordenó matar a mi padre. ¿Eh? ¡Habla! Alguien de quien tú jamás sospecharías. ¿Quién fue? Azad Kirman, venga conmigo. ¿Por qué? El verdadero culpable se entregó. La próxima vez será. La próxima vez. ¡Rashid! Lo sabía. Una rata siempre busca una salida. Dios. Deténgase, por favor. Por favor. Habla. ¿Quién es su hija? ¿Qué? No lo sé. ¿Cómo podría saberlo? No lo sé. Juro que no lo sé. No lo sé. Escúcheme. ¡Habla ahora! No. ¡Debran, detente! ¡Habla! Dime quién es su hija. No lo sé, yo no. Mírame bien. A nadie le va a importar si te mato ahora mismo. ¡Habla! ¡Habla! Suéltalo, Debran. Si no lo sueltas, él puede morir. Déjame, Belén. Él hablará. ¡Dime! ¡No! ¡Se está muriendo, Debran! ¿Ya escuchaste lo que dije? ¡Tu hija es Sera! ¿Eh?
Elif. Elif, ¿qué has hecho? Tuve que hacerlo. Estabas muriendo. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Usted la escuchó! ¡Sera es su hija! ¡Sera! ¡Sera es su hija! ¡Sera! Sana geldim, al yine büyüt beni. Ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Yeah.